Y les voy a compartir pantalla con la sesión de hoy, que es de benchmarking. Que en español suele denominarse análisis comparativo de rendimiento o también referenciación, ¿ya? Porque en el fondo tiene que ver con que para hacer la comparación referenciamos otro equipo, ¿ya? Y bueno, las preguntas típicamente son: ¿qué sistema informático, cierto, tiene mejor rendimiento para una carga determinada? Y aquí en esa frase hay dos palabras clave. Sistema informático, o sea, ¿qué sistema? O sea, voy a hacer una comparación. Y carga, ¿ya? Entonces es la comparación de los sistemas, subsistema o lo que sea, o programa, o sea, puede ser superunitario como un programa, dada una carga específica, ¿ya? Entonces es en función de esa carga cómo se comporta, no es cómo se comporta en general, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver los típicos índices de rendimiento. Hay otros, por supuesto, que dependen de cada benchmark, pero estos son como los básicos cuando estamos evaluando un sistema, un computador, digamos. Después algunos ejemplos de, no, los ejemplos de benchmark, vamos a ver, creo que uno solo al final, así que esa sesión 3 no va. Después los resúmenes de rendimiento, o sea, tipos de medidas, tipos de medias y cómo los analizamos. Entonces, en el benchmark de referenciación vamos a distinguir cuáles son los factores que influyen en los resultados de un benchmarking para tenerlos en cuenta en el análisis. Particularmente vamos a hablar de la carga de prueba, que es la que define al benchmark, y luego cómo se compara el rendimiento de dos sistemas, como el vocabulario para eso. Esta es una lámina entonces que se muestra qué es lo que el objetivo de lo que queremos hacer, ¿cierto? Es distintas técnicas de comparación que nos permitan evaluar dos o más sistemas, ¿ya? ¿Con qué? Con la misma carga. Entonces, da una carga, la utilizamos, ¿cierto? Cargamos cada uno de los sistemas con esa carga y después calculamos un índice de prestación para cada uno y los comparamos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El sistema 2 sería el que tiene mejor prestación. ¿Qué se imaginan como un índice de prestación? Ya hablamos en la semana pasada, ¿cierto? En la sesión pasada, que ¿cuáles son qué es lo que habitualmente vamos a registrar para caracterizar un desempeño? ¿Se acuerdan? Las dos medidas principales de las cuales se desprenden todas las demás son tiempos de ejecución o tasa de trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto se demora un programa en hacer una cosa, un sistema completo? ¿O cuántos trabajos procesa por unidad de tiempo? ¿Ya? Esa sería la tasa de proceso. Son esas dos las medidas y variaciones de esas las que van a tener ustedes en el índice de prestaciones. Si se trata de tasa de proceso, obviamente a mayor tasa de proceso, mejor rendimiento. Si se trata de tiempo de ejecución, a menor tiempo de ejecución, mejor rendimiento, ¿sí? Bien, aquí hay algunos ejemplos de benchmark comerciales como SPEC, que está, bueno, aquí en la versión antigua, pero está siempre renovándose. Ustedes van a encontrar un SPEC 2020 seguramente, 2021, no sé. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos un conjunto
de pruebas, o sea, la carga de prueba en este caso, lo que está haciendo es evaluar la operación entera de un sistema, de un computador, ¿ya? Entonces, por eso aparece int, ¿ya? Y todo lo que. Y entonces me muestra. Ah, no, aquí están todos los datos. Está la operación entera, que es el índice seInt de punto flotante, que es CFP. Y después, ese es el valor, digamos, de un equipo en particular. Y después una tasa respecto a unos valores, a unos sistemas de referencia. Cuando dice rate, es que es este mismo valor, pero en verdad dividido por el valor que da un sistema de referencia. Y eso serían dos índices de rendimiento. Pero bueno, ahí todavía no hemos hablado, ¿cierto? Más adelante lo vamos a hacer. ¿En qué consiste este índice en el caso de SPEC? Por ejemplo, en el caso del índice de operaciones enteras, tenemos ¿cómo se llama? La carga de prueba está compuesta de la ejecución de una serie de programas de operación entera, o sea, que no son operaciones punto flotante, sino que cosas como comprimir, ¿cierto? Acá, compilar, distintas cosas que requieren operaciones enteras en un computador. ¿Ya? Entonces, tenemos el tiempo. Este es el tiempo de ejecución, ¿cierto? En una determinada máquina. Tenemos el tiempo de ejecución de la máquina de referencia, que es bastante mayor. Ya este es el tiempo de ejecución en la máquina que estamos evaluando. Y entonces de ahí tenemos la tasa, 97.6 por 1400 nos da, perdón, 1400, el valor de referencia dividido por el valor obtenido me da 1435. Entonces, a mayor tasa, mejor rendimiento, ¿sí? Porque tenemos el tiempo, lo tenemos en el denominador. Tenemos tiempo base y tiempo a secas, ¿ya? El tiempo base corresponde a la ejecución de los programas en un conjunto de operaciones estandarizado, ¿ya? O sea, que es el mismo para en cualquier compilador, ¿ya? En cambio, el runtime a secas es el valor, digamos, con todas las operaciones del sistema, entonces de algún modo optimizado al compilador que estemos usando. Por eso es que aquí, si ustedes ven, tienen tiempos de ejecución menores que en el tiempo base. Y entonces después tenemos los valores, bueno, todos estos valores de distintos programas se genera un índice, que en este caso en el caso de SPEC es una medida geométrica. Entonces toman estos valores, estas tasas de todos los programas y calculan una medida geométrica, les dan el 6,84 y 1,796 en cada caso, dependiendo si es el valor base o el valor optimizado. Y ese valor entonces es el de la media geométrica, es el que se obtiene como resultado de este test en este caso. Profe, ¿Dudas hasta aquí? sí, Diga. entonces el runtime depende del hardware. Sí, po. Siempre depende del hardware que estás evaluando aquí. O Pero sea, la pero me refiero, diferencia es ahí que el software no acá. se mete. ¿Ah? Ahí no depende el software entonces. ¿En el base? ¿No en el runtime? Sí, pues claro que depende del hardware. O sea, depende de ambos entonces. Del hardware y del software, sí. Ah, ya. Lo único que estamos diciendo acá es que, o sea, la diferencia entre base y runtime es que aquí no estás ocupando aquí estás ocupando todas las optimizaciones que el compilador hace para un hardware en particular. Acá te aseguras de que ocupes las mismas instrucciones, digamos, de máquina que en otro sistema, ¿ya? Entonces, en algún modo es más comparable, independiente del compilador, es más comparable que el runtime, ¿ya? Vale. Ok,
¿Otras dudas? Bueno, más adelante vamos a ver la fórmula de la media geométrica por si alguno no se acuerda, que es en la que está basada este benchmark en particular. ¿Y por qué usa media geométrica y no usa media aritmética? Porque en lo que estamos resumiendo, ¿cierto? Son tasas, no son tiempos. Si fuera el tiempo a secas, sería lo más natural, sería un promedio, pero cuando una vez que uno lo que está haciendo es promediar tasas, entonces tiene más sentido la media geométrica que la media aritmética. Bien, las medidas de rendimiento, la primera, ¿cierto?, de ellas es el tiempo. Y el computador que hace la misma cantidad de trabajo en el mismo tiempo es el más rápido. Da una carga específica, entonces calculamos los tiempos de ejecución y vamos a decir que es más rápido aquel que se demora menos tiempo. Las medidas de rendimiento han de ser reproducibles, indicando las condiciones en que se han obtenido. Entonces, cuando ustedes corren un benchmark, obviamente tienen que revisar que su sistema esté en unas condiciones que puedan ser reproducibles. Eso significa que no haya otros procesos funcionando, o sea, que estén los mínimos procesos funcionando. O sea, idealmente que la máquina haya iniciado recién, ¿cierto? Para que no tenga carga que no podamos controlar. Ya que tener definido parámetros como el tamaño, la memoria, la caché, todo eso para que si después alguien quiere reproducir la prueba, pueda definir esos parámetros del mismo modo y obtener los mismos resultados, en ese sentido reproducible. Y por supuesto no hay que confundir el rendimiento del sistema con el rendimiento del procesador, porque lo que nos estamos, cuando medimos un tiempo de ejecución, están involucrados no solamente el procesador, sino que todo el sistema completo. ¿Y cuáles son esos factores que tenemos que tener en cuenta? En el hardware, ¿cierto? El procesador, la placa base, el chipset, ¿cierto? Cómo son las operaciones básicas de hardware, el tamaño de la memoria principal o sus características en general, los discos, ¿cierto? La velocidad de acceso, todas esas cosas. El sistema operativo que está ocupando, el sistema de memoria, cómo están configuradas la caché, la memoria RAM, las posibles optimizaciones del compilador, como lo comentábamos antes, ¿ya? ¿A qué nos referimos con optimizaciones del compilador? Suelen haber compiladores, ¿cierto?, que en función del hardware sobre el cual están instalados, transforman una operación transformar una operación complicada en algo más sencillo, asociada, ¿cierto?, a esa máquina en particular. Aquí esto está cortado, ¿no? Bien, hay algunos ejemplos. Y entonces hay algunos compiladores que están afinados, ¿cierto?, a ciertos benchmarks clásicos. Entonces, si saben que en un benchmark viene una operación recurrente que pueden simplificar, lo simplifican en el momento de la compilación y entonces le ganan a otro sistema. Bien, volvamos un poquito sobre la carga de trabajo y la carga de prueba. O sea, distinguir muy bien que en los benchmarks estamos trabajando con cargas de prueba. La carga de trabajo habitual del sistema que queremos evaluar no es la que se va a usar para el benchmark, sino que es una definida y reproducible. ¿Ya? ¿Y por qué se usan cargas de prueba? Porque efectivamente las cargas de trabajo naturales en general no son reproducibles. Dependen mucho de muchos factores, digamos, por lo tanto no tiene mucho sentido usarlas para hacer comparaciones porque no es fácil de reproducir. O sea, lo principal, ¿cierto? Entonces es que como no es reproducible, no puedo ir y simularla en otro sistema y hacer la comparación que corresponda. Por eso se usan las cargas de prueba. Las cargas de prueba, en realidad podemos tener dos formas de generarla.
Puede ser una carga de prueba basada en una en programas ya existentes, como lo que mostrábamos ahí en el benchmark de SPEC. Entonces toman. O puede ser una carga, puede ser un modelo, puede ser a partir de un modelo matemático, digamos, y para generar la carga, y entonces se usa en el contexto del modelo matemático. Y entonces, cuando usamos el modelo de carga, de la carga real, en lugar de la carga real, y evaluamos un sistema existente, estamos en el marco de los benchmarks. Recordemos, ¿cierto? Esta es la misma lámina que vimos antes. La flecha verde corresponde a los monitores, la flecha roja corresponde a los benchmarks que estamos viendo hoy día, y la flecha azul corresponde a los modelos analíticos, que es la unidad siguiente. Vamos a ver redes de cola. Para recordar que las medidas de rendimiento no son solamente para un computador completo, sino que pueden ser para subsistemas, o pueden estar basadas en programas ya existentes. Aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de un pequeño programa que se llama Trilog.c, que lo que hace es utilizar de modo intensivo, que es el que ustedes de hecho están trabajando en la tarea que se llama Profiling de Programa, ¿ya? Que hace uso intensivo, ¿cierto?, de operaciones matemáticas, por lo tanto está estresando, ¿cierto?, las operaciones de punto flotante del sistema. ¿Ya? Existen varios modos de hacer ese profiling. Bueno, acá no es el profile que estoy deseando, aquí es simplemente el tiempo de ejecución del programa, del trilog, que podría ser el trilog, ¿cierto?, parte de los programas que se usan en una carga de prueba para punto flotante. Entonces lo compilan, y luego con time trilog están ejecutándolo y van a obtener, ¿cierto?, los tiempos de ejecución separados en el tiempo completo, ¿cierto?, el real. O sea, desde que se envía la instrucción hasta que se ejecuta completamente el programa. Después tenemos el tiempo de usuario, ¿cierto? Que es el tiempo que el programa realmente utilizó en la CPU. Y el del sistema, ¿cierto? Que es el que permite que el programa sea ejecutado. Entonces, el tiempo de ejecución se compone de esas dos segundas partes, ¿cierto? Usuario y sistema. En segundos serían 252 segundos, y el tiempo de espera es la diferencia entre el tiempo real, 398, y el tiempo de ejecución, o sea, 46 segundos en este caso. Pero para efectos, digamos, de medida de rendimiento, nosotros vamos a estar interesados en el tiempo de ejecución, ¿verdad? Porque se entiende que el tiempo de espera tiene que ver con otros elementos del sistema. Si estamos haciendo un benchmark del procesador del sistema. Si estamos haciendo un benchmark del sistema completo, incluido los discos, por ejemplo, si es que hay llamada disco, sería el tiempo total. Las perspectivas de rendimiento. Se había excepto la lámina inicial, que dependiendo del usuario, ¿cierto?, de la persona que está haciendo el benchmark, son los intereses. Por ejemplo, el usuario típicamente va a estar interesado en el tiempo de respuesta o en el tiempo de ejecución, cualquiera de las dos cosas, dependiendo de lo que esté analizando. El administrador, en cambio, típicamente va a estar interesado en la cantidad de trabajo hecha por unidad de tiempo, o lo que también se denomina productividad. O sea, para el administrador es importante que el sistema esté siendo utilizado a toda su capacidad, que no esté desocupado, o que esté muy ocupado en algunos momentos y después no. Entonces tiene que hacer una administración al respecto. Típicamente vamos a hablar de mejora del rendimiento, no si es mejor o peor un sistema, ¿ya?, sino que tiene mejor rendimiento o tiene mejor tiempo de respuesta. Si vamos a comparar dos sistemas, podemos hacer los típicos cocientes, ¿cierto?, entre el rendimiento de la máquina A y de la máquina B.
Si ese rendimiento está en términos de tiempo, el cociente es 1 sobre, ¿cierto? El rendimiento es 1 sobre el tiempo. Y podemos decir cosas como que, en este caso, el computador A es 1,5 veces más rápido que B, ¿ya? Es un término de lenguaje. O podría ser en porcentaje, ¿ya? El computador A es un 50% más rápido que B. Lo mismo que antes, pero dicho en porcentajes. Lo escribimos así porque suele no ser tan intuitivo, ¿cierto? Está veces más rápido o porcentaje más rápido. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Qué pasa cuando tenemos dos máquinas o sistemas y hemos ejecutado n programas? Porque el anterior caso era un tiempo, comparamos un tiempo con otro, la tasa, listo. Pero supongamos que tenemos varios tiempos de ejecución. ¿Cómo decidimos? Y, por ejemplo, en algunos un sistema funciona mejor y en otros otro. Y no se ve a simple vista cuál tiene mejor rendimiento. Entonces, hablamos a la estadística, hacemos un supuesto de normalidad, ¿cierto? Para la diferencia de los tiempos. Y calculamos un promedio de la diferencia. O sea, este x de aquí es la diferencia de tiempo de ejecución entre un sistema y otro, ¿ya? Y le asociamos un intervalo de confianza, por ejemplo, el 95%, que si tenemos que el promedio, que el intervalo de confianza para el promedio incluye el cero, entonces decimos que no hay diferencia significativa. Y si no incluye el cero, entonces una de las máquinas tiene mejor rendimiento que la otra. ¿Se acuerdan de esta fórmula de intervalo de confianza? No, profe. Ya, aquí la estamos recordando. Esta fórmula sirve cuando los individuos que están aquí, los X sub I, que permiten calcular el promedio, suponemos que están distribuidos según una distribución normal, ¿ya? Y entonces, en ese caso, el intervalo de confianza tiene esta forma: X más menos T, la T student, el percentil. 1 menos alfa medio de la T student para con n menos 1 grado de libertad, donde n es el número de pruebas, de programas que compararon, ¿ya? Esa es la desviación estándar y raíz de n el mismo n. Intervalos de confianza, busquen en su materia de estadística intervalo de confianza bajo datos normales y van a encontrar esa fórmula. Bien, veamos aquí numéricamente lo que acabamos de ver en la fórmula. Tenemos entonces dos sistemas A y B y se han ejecutado los mismos programas del P1 hasta el P sub 6. En cada uno de ellos se han obtenido tiempos de ejecución, ¿ya? Y como ustedes pueden ver aquí, hay algunos en que se ejecuta mucho mejor A, pero hay otros en que, a ver. Aquí, por ejemplo, en el último, se ejecuta mucho mejor, tiene mucho mejor tiempo de ejecución B que A. Entonces, no es fácil decidir cuál es mejor que el otro. Calculamos entonces las diferencias por programa, ¿ya? Y obtenemos, aquí es súper importante hacer este análisis individual por programa, ¿ya? Obtenemos las diferencias, en algunos casos es mejor A, 1, 2, 3, 4 casos es mejor A y en dos casos es mejor B. ¿Cómo hacemos para responder a la pregunta si las diferencias son significativas? Hacemos la media, nos da menos 0,32. La desviación estándar nos da 9,03. La T student para 5 grados de libertad, n-1, en la cola superior 9,75, nos da 2,571. Lo agregamos en nuestra formulita. Y el intervalo de confianza que nos queda es menos 0,32 más menos 9. ¿Qué significa eso? Que el intervalo es de, en realidad menos 9,8 a 9,17, que incluye el 0 y por lo tanto con un nivel de confianza del 95%,
podemos asegurar que las diferencias no son significativas. ¿Dudas? Profe, ahí que no incluye el cero significa que pasa de negativo a positivo, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Ah, ya. Eso. ¿Qué incluye el cero? Si todo el intervalo de confianza estuviera en el lado negativo o en el lado positivo, querría decir, si está en el lado negativo, significa que el sistema A era mejor. Si está en el lado positivo, quiere decir que el sistema B era mejor. Ah, ok. Perdón, tenía mejor rendimiento. Yo también me equivoco. Bien, pasamos entonces a los índices clásicos de rendimiento que están asociados al hardware de los sistemas. ¿Ya? O sea, esto es súper específico. Pero son los primeros que se usan, por eso siempre es bueno conocerlos. El primero de ellos se llama ciclos por instrucción. ¿Ya? Es un valor medio que interesa minimizar. O sea, cuanto menos ciclos tenga por instrucción, habría que suponer que el sistema es más rápido. El gran inconveniente, bueno, depende del tipo de la arquitectura, ¿cierto? Porque estamos midiendo número de ciclos por instrucción. Su inconveniente es que solamente se concentra, ¿cierto?, en el procesador. No considera todos los otros elementos de un sistema y que podría hacer que el sistema no se esté comportando tan bien, solamente tiene un buen procesador. ¿Ya? Eso es un inconveniente. ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes que podría ser o algo a tener en consideración si estamos usando como medida de rendimiento los ciclos por instrucción? Fíjense que los ciclos por instrucción, entonces, son los ciclos de reloj que usa la CPU dividido por el número de instrucciones ejecutadas. Ese es el cálculo directo que nosotros podemos reescribir, ¿cierto?, en términos del tiempo de ejecución, como, ¿cierto?, el tiempo de ejecución por la frecuencia del reloj. Con eso devuelvo, ¿cierto?, por fórmula de frecuencia, el número de ciclos de reloj usados, porque la frecuencia justamente el inverso de los ciclos. Está medido en 1 sobre tiempo, ¿cierto? Número de unidades sobre tiempo. ¿Alguna observación? ¿Algo que les llame la atención o que crean ustedes que podría ser que quisieran comentar? Profe, yo como duda, aquí se habla de CPI, de ciclos por instrucción, pero con lo general de repente yo veo instrucciones por ciclo. ¿El caso contrario o estamos hablando? El inverso, de claro. Bien, vamos a ver que esta unidad, esta medida de rendimiento, está está totalmente, o sea, depende demasiado de la frecuencia del procesador, y que la frecuencia del procesador es una de sus características, ¿ya? No necesariamente la que define la rapidez del sistema. Veamos, por ejemplo, aquí. Dice, para verlo numéricamente, procesador con un reloj de 500 MHz o 0,5 GHz. ¿Cuál es la duración del tiempo de ciclo de reloj? Bueno, o sea, esto es para acordarse lo que significa la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia de 500 MHz significa que
un ciclo de reloj se demora exactamente 2 por 10 elevado a menos 9 segundos, o sea, 2 nanosegundos. ¿Ya? Entonces, la frecuencia me dice lo que se demora un ciclo de reloj. Por lo tanto, cuando yo estoy tomando una unidad que es en términos de ciclos por inducción, en otras palabras, esa unidad es totalmente dependiente de la frecuencia del sistema, del procesador. ¿Ya? Si tiene una frecuencia alta, el número de ciclos por reloj va a ser, o sea, el tiempo de un ciclo de reloj va a ser menor y puede que alcance a ejecutar menos cosas en ese tiempo, si ustedes quieren. O sea, la conversión a tiempos está confundida en los ciclos por inducción, no necesariamente es lineal. Los ciclos por inducción de un programa dependen del tipo de inducciones que terminan cierto ejecutadas en el hardware. Si son instrucciones de lectura, de la unidad aritmética, de salto, ¿ya? Porque cada una de esas instrucciones se caracteriza por un distinto número de ciclos por instrucción. Por ejemplo, en este caso, las instrucciones de la unidad aritmético-lógica tienen solamente un ciclo, en cambio todas las otras tres que estamos nombrando aquí tienen dos ciclos. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros sabemos cómo está compuesto un programa en términos del porcentaje de instrucciones de cada tipo, podríamos calcular el número de ciclos por instrucción utilizando un promedio ponderado, ¿ya? Donde T sub i, ¿cierto? Es el número de ciclos y F sub i es el porcentaje de instrucciones de ese tipo en el programa específico. ¿Bien? Y ese sería un mecanismo para el cálculo de los ciclos por instrucción. ¿Ya? Y a partir de ese cálculo, entonces podemos calcular el tiempo de ejecución como la instrucción ejecutada por el CPI promedio que acabamos de calcular aquí, dividido por la frecuencia de reloj. Más adelante vamos a ver un ejemplo en que mostramos cómo este cálculo de ciclo por inducción está totalmente, digamos, es totalmente dependiente de la frecuencia del procesador. La siguiente unidad se llama millones de instrucciones por segundo, ¿ya? Número de instrucciones ejecutadas. Por millones de instrucciones ejecutadas, entonces instrucciones ejecutadas dividido por 10 elevado a 6, para que sean millones de instrucciones, y por el tiempo de ejecución en segundo. De la fórmula anterior, ¿cierto? Lo podemos también poner en términos de CPI, ¿cierto? Como la frecuencia de reloj dividido por ciclos por instrucción por 10 elevado a 6. Esto de acá es una reformulación de la misma fórmula que está aquí, ¿no? Los MIPS dependen del juego de instrucciones, ¿ya? Y los MIPS medidos varían entre programas en el mismo computador, ¿ya? O sea, dependiendo del tipo de, o sea, de las instrucciones que está utilizando cada programa, es el promedio, ¿cierto? De millón de instrucciones por segundo va a depender del programa específico, ¿ya? Si es un programa que usa solamente instrucciones digamos, costosas, con más tiempo de ejecución, entonces las millones de instrucciones van a ser menores. Y por lo mismo, entonces, también hay que tener cuidado en términos de su comparación con la velocidad del procesador, de su referencia, o sea, qué tanto se refieren a qué tan asociado está la velocidad del procesador.
También se pueden calcular los MIPS relativos referidos a una máquina de referencia, ¿ya? Que es lo mismo que antes, pero multiplicados por uno por los MIPS de una máquina de referencia y su respectivo tiempo. Veamos un ejemplo en que vamos a ver esta distinción que yo les hablaba respecto de esta medida y de la medida ciclos por instrucción. Tenemos dos procesadores con distintas frecuencias, uno con 171 MHz y que ejecuta un programa en 10 segundos, y el procesador 2 de 300 MHz que ejecuta en 5 segundos. Bueno, aquí ya tenemos una primera, observación. Y es que tenemos, que la velocidad, cierto, del procesador no significa, no se refleja no es lineal con los tiempos de ejecución, ¿ya? Porque el procesador 1 no tiene la mitad de la velocidad, y sin embargo el tiempo de ejecución es el doble que el del 2. ¿Y por qué? Es porque depende, ¿cierto? El tiempo de ejecución depende de las instrucciones del programa, no depende solamente de la velocidad del procesador. ¿Bien? Los MIPS para el procesador 1 son las instrucciones ejecutadas, que son 10 elevado a 200 por 10 elevado a 6 por el tiempo de ejecución, que es 10 por 10 grados 6, bueno, este es directamente proporcional al tiempo, por definición, ¿cierto? Entonces los MIPS del procesador 1 son 20 y los MIPS del procesador 2 son 40, ¿ya? El doble, igual como el tiempo es la mitad, ¿ya? Hasta ahí no hay ninguna, de algún modo MIPS está directamente relacionado con el tiempo de ejecución, ¿sí? Es lineal N. Pero ahora, si incorporamos el tema de la velocidad del procesador, de su frecuencia, ahí aparecen, la medida que toma en cuenta eso es los ciclos por instrucción. Los ciclos relojes de CPU usados, en el primer caso, ¿cierto? Como son 200 por 10 elevado a 6 instrucciones, va a ser la frecuencia del reloj, ¿cierto? Dividido por el número de instrucciones. Entonces, 175 dividido por 200, poner los exponentes que corresponden. Y me da 8,75. En cambio, los ciclos por instrucción en el segundo caso, aquí hay un error, creo. ¿No debiera ser un 5? Sí, es un 5. Y de hecho está malo porque tiene que dar, o sea, con 5 da 7,5. Porque con 5. ¿Ah? Pero creo que se entiende. Sí, ¿ya? Este es un 5. Y el 5 les va a dar 7,5. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, entonces, los ciclos por instrucción en el programa, en el procesador 1 son 8,75 y en el procesador 2 son 7,5. O sea, si uno mirara los ciclos por instrucción diría, sí, el procesador 2 es mejor, es un poco mejor que el procesador 1, ¿cierto? O tiene un poco mejor rendimiento, ¿ya? Porque está, porque estamos comparando cosas, o sea, porque en los ciclos por instrucción tiene mucho que ver la frecuencia del procesador, ¿ya? Y acá la frecuencia del procesador no es la mitad. Y por eso entonces da esta diferencia menor que la que realmente es, ¿cierto? Si estamos tomando como medida el tiempo de ejecución.
Entonces, eso es el cuidado que hay que tener con esta medida. Perdón. Bien. No sé si ustedes quieren lo corrigen en su... Esto es una imagen, no tengo cómo corregirlo aquí. Pero es 5. Bien. Después tenemos los millones de instrucciones de punto flotante por segundo, los MFLOPS. ¿Ya? Aquí tenemos que el tema es que las operaciones de punto flotante no son todas iguales. Hay algunas que ocupan mucho más tiempo, ¿cierto?, que otras, ¿ya? Y dependen de una arquitectura a otra. Entonces, de nuevo tenemos el problema de que no es fácil de hacer la comparación. Un intento de mejorar esto son los MFLOPS normalizados, ¿ya? Entonces, que consideran que la complejidad de las distintas complejidades de las operaciones de punto flotante. Por ejemplo, dejan en una categoría las más simples, suma, resta, multiplicación, comparación, negación. En otra categoría, división de raíz cuadrada, y en una mayor categoría de más complejidad, las trigonométricas. ¿Ya? O sea, una posibilidad de MFLOPS normalizado sería usar una operación normalizada para las más sencillas, 4 operaciones normalizadas para las siguientes y 8 para las más complejas. ¿Ya? Entonces, reformular el número de operaciones de ese modo. Por ejemplo, tenemos aquí una comparación de MFLOPS nativos, ¿ya? Número de instrucciones de punto flotante dividido por el tiempo de ejecución, 1,2, y si lo hacemos normalizado, o sea, distinguimos que teníamos algunas operaciones sencillas y algunas de mediana complejidad, entonces aumenta el número de los millones de operaciones de punto flotante por unidad de tiempo. Bien. Vamos en detalle a cómo calcular los índices, que es lo que ustedes, ojo, en sus programas, los que están revisando benchmark, muy importante indagar qué tipo de índices se están usando, de qué modo se resumen el comportamiento mediante los índices que corresponda, dependiendo del benchmark. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de índice de rendimiento estamos hablando en general de un número, no estamos hablando no nos dan un valor por lo que el tiempo de ejecución en cada uno de los programas de la carga de pruebas, sino que el benchmark nos entrega un número de vuelta. ¿Ya? Que en otros términos es intentar sintetizar, ¿cierto?, una serie de tiempos o tasas, dependiendo del caso, en un solo número. Es lo que habitualmente en análisis de datos se denomina, ¿cierto?, cómo sintetizamos algo que está en un espacio multidimensional a un espacio unidimensional. Y ahí hay más de una técnica. Lo primero, ¿cierto?, es que depende del tipo de unidad que estamos usando. Si lo que estamos usando es unidad de tiempo, y el tiempo, ¿cierto?, es nuestra unidad por excelencia de rendimiento, entonces el resumen va a ser simplemente puede ser un promedio ponderado, ¿ya? Por el contrario, si el rendimiento lo estamos calculando a partir de tasas de número de trabajo por unidad de tiempo, por ejemplo, entonces el índice que tengamos va a ser inversamente proporcional al tiempo consumido por cada programa del benchmark. Y ahí es donde aparece entonces, para el primer caso, para el caso
de medidas que son en unidades de tiempo, que podemos hacer una medida simple o una medida ponderada. ¿Ya? En la medida ponderada, obviamente, los pesos tienen que sumar 1. Y en el caso de las tasas, entonces, vamos a ocupar la denominada media armónica, que lo que hace, en el fondo, es tomar esa tasa, la invierte, la transforma en tiempos, digamos, saca un promedio, puede ser un promedio ponderado también, y luego vuelve a invertir, ¿ya? Y tenemos entonces nuestra media armónica. Se utiliza entonces, por ejemplo, si tenemos unidades, si nuestros tiempos o nuestras medidas son en MIPS, en tasas, que son los MIPS y los FLOPS, nos va a convenir como medida de rendimiento una media armónica de esos pasos. O, como lo vimos en el ejemplo al principio, ¿cierto? En SPEC, que son tiempos, pero son tasas porque son respecto a un tiempo de referencia. Entonces, el tiempo de referencia sobre el tiempo medido. Ahí, de nuevo, eso es una tasa. Y entonces, en ese caso, también se podría utilizar una media armónica. Pero en realidad en SPEC lo que usan es una media geométrica. ¿Ya? La media geométrica su principal característica es que le da más peso que en el caso de un promedio a los valores extremos. ¿Ya? Como es un producto, entonces si tenemos una tasa muy grande o muy pequeña va a tener mayor influencia en el valor final que si fuera un promedio. Entonces va a ser útil. Eso es lo que hace, esa sería su propiedad, digamos. Si estamos interesados en relevar los valores extremos, usamos una media geométrica. Para explicar eso, vamos a ver aquí un ejemplo. Y cómo los distintos promedios que estamos revisando, distintos resúmenes, tienen distintos comportamientos. Tenemos, supongamos que tenemos un benchmark que utiliza 12 programas para esa es su definición. Tenemos los tiempos de ejecución en una máquina de referencia y 4 máquinas distintas, cada una con sus tiempos de ejecución en los 12 programas. A simple vista, ¿cierto? Aquí vemos, si sumamos simplemente los tiempos, vemos que la que tiene menor tiempo de ejecución en la suma es la A. O sea, deberíamos decir que es la que A tiene el mejor rendimiento. Luego las dos siguientes tienen unos rendimientos relativamente parecidos y la D tiene un rendimiento notablemente menor. Veamos qué nos dicen las distintas formas de cálculo. Ya vimos, ¿cierto? O sea, en barras, lo mismo que acabamos de explicar. ¿Ya? Si lo graficamos, A es el de mejor rendimiento. Supongamos ahora que hacemos el cálculo al estilo SPEC. Entonces, no al estilo SPEC. Simplemente la media. La media va a ser, en realidad va a ser la misma gráfica de acá, pero cierto, en promedio, dividido por 12. Entonces, en promedio, el tiempo de ejecución de cada uno de los programas del benchmark es ese. Supongamos ahora que hacemos las tasas al estilo SPEC, ¿ya? Entonces, el valor del tiempo en la máquina de referencia dividido por el tiempo en cada una de las máquinas nos da estos valores, ¿cierto? Como es una tasa, el que tenga mayor tasa va a ser el más el de mejor rendimiento. Veamos entonces cómo queda la gráfica. Efectivamente, ¿cierto? Aquí tenemos, pasamos directamente a con las tasas. ¿Qué pasa con las distintas medias? Estamos comparando entonces los valores de las tasas, ya no de los tiempos, ¿ya? Entonces,
efectivamente el que tiene mayor tasa es el de mejor rendimiento. En este caso, el A. En todo, con todas las medias es el A. Pero se producen algunas distinciones con estos otros que se parecían, por ejemplo, el B y el C. ¿Ya? Si usamos la media aritmética, recuerden que estamos promediando tasas. ¿Ya? Dijimos que eso no era lo adecuado. Y efectivamente nos da un resultado que no es coherente. Pero si usamos la media armónica, sí nos entrega un resultado coherente. El mismo resultado que teníamos cuando usábamos los tiempos, simplemente con las tasas y la media armónica se mantiene la coherencia. Y la media geométrica hace esta distinción que yo les decía, que cuando tenemos valores muy similares y entre todos los individuos de la media geométrica, nos entrega valores parejitos. Y aquí entonces como prácticamente no distingue entre el B y el C. Y deja, cierto, con valores muy distintos el A y el C y el D, que tenían valores extremos mejores y menores rendimiento, mayores rendimientos y menores rendimientos respectivamente. ¿Ya? Entonces, como que achata, la media geométrica achata las diferencias cuando son en valores centrales. Y las extremas cuando son en muy grandes o muy pequeñas. ¿Dudas? Algo que comentar. Bien, vamos entonces a pasar a ver un ejemplo con SPEC. Aquí tenemos el caso de SPEC 2017, que tiene 43 benchmarks organizados en 4 series, unas de aritmética intensiva entera, punto flotante, y considera la evaluación del procesador, de la arquitectura de memoria y también de los compiladores. O sea, recuerden que como son tiempos de ejecución, todas esas componentes están involucradas, por eso se evalúan cada una de ellas. No se evalúan, o sea, los programas de prueba no consideran cierto uso de disco, ni de redes, ni de gráficos. Ya, esas son las características de SPEC. Se tiene portabilidad a mucha arquitectura y sistemas operativos. Y bueno, ya dijimos, no han de contener, o sea, no vamos a evaluar ni entrada salida, ni redes, ni gráficos. Esos eran los int. Después tenemos los puntos flotantes, también con sus características. Y ahí tenemos un ejemplo del caso de punto flotante. Entonces, las características, el número de hilos, el valor de un tiempo de referencia, el tiempo base, ¿cierto? Sin optimización del compilador, la tasa, el tiempo peak, que es con optimización del compilador. Eso le llaman, lo que antes le llamaba, no tenía nombre, ahora se le llama peak. Y la tasa en ese caso. ¿Y cómo se calcula el índice entonces en SPEC? Es con la media geométrica de las tasas. ¿Ya? Entonces la tasa multiplicado por 100, la pitatoria y la raíz décima. Y entonces nos da el base 108 y el PIC 109 un pelito mayor. Bien. ¿Dudas aquí?
Hemos visto entonces en detalle un ejemplo de benchmark que es SPEC, pero hemos visto en general que las medidas de rendimiento, si estamos considerando solo tiempos, van a ser promedios, si estamos considerando tasas, van a ser generalmente la armónica o eventualmente la media geométrica, dependiendo del benchmark. Profe, y apuntando a la prueba, ¿vamos a trabajar con alguno de estos programas? Sí, pero, o sea, yo les puedo dar ejemplos, una planilla Excel, por ejemplo, de valores de un conjunto de datos, ante el estilo SPEC, y que calculen alguna medida, usando la fórmula, ¿sí? Ah, ok. Yo dejé una guía de trabajo para esto, de ejercicios para el control. Pero también puedo dejar ejemplos de evaluaciones de otros años, eso todavía no hago el resumen, para que tenga una idea. Pero la idea siempre es que hagan, que sea una mezcla entre trabajo práctico y, o sea, práctico en el sentido de cálculo y de un poco más conceptual. Me interesa también, sí, que esto, los que están trabajando en benchmark, que tengan en consideración la sesión de hoy para complementar lo que, o sea, que no se queden solamente con lo que en el benchmark está, en la difusión del benchmark está resaltado en la explicación, sino que también traten de ir un poquito más allá en cómo han sido calculadas las medidas de rendimiento, que es como la parte importante de un benchmark, para poder interpretarlo en definitiva. Para poder interpretar sus medidas de rendimiento. ¿Qué significa un número? Porque típicamente entregan un número, pero si sabemos de dónde proviene, podemos entender, nos puede mejorar cierta la interpretación del rendimiento. Al final tenía una consulta Sí. que creo que la clase antepasada dijo que se equivocó en la fecha del control 1. Sí. ¿Y al final para cuándo quedó? Para el 21. Está en el CBEDU que me dé. Ok. En el programa creo que están las fechas como corresponde. ¿Otras dudas? No. Bueno, si no hay más dudas, vamos a llegar hasta aquí.